A 8 meses de la pandemia, la situación ha cambiado para el sector pesquero y quienes dependen económicamente de esta actividad. Una revendedora de pescado dijo que ahora encuentran el producto como si estuvieran en temporada alta, porque el costo es elevado que apenas les deja para ganarle 10 pesos a cada kilo de pescado que venden. Actualmente han subido de precio el huachinango, pez vela, hasta el ronco. A pregunta expresa dijo que ya no hay peces baratos. Antes se conseguía el ocotón hasta en 15 pesos y ahora no baja de 70, o el cocinero que está en 60. Oye, pagamos el taxi, pagamos las bolsas, el hielo, y el día de nosotros sale gratis. Entonces el kilo de ronco ahorita te cuesta 90 y 100 pesos en la playa. Cuando días atrás estaba en 70, hasta en 60 pesos. Llegó a costar 50 pesos. Ahorita está demasiado caro otra vez. Ventas no hay. Bajaron las ventas mucho. Pero también pesca no sale, por eso está tan caro también. Aún así, como sacan muy poco, aunque nos den caro, no sacan ahorita mis impuestos, los pescadores también. Es donde ellos también ahí necesitan la ayuda del gobierno. La señora Angélica lamentó que además de que está escaso el pescado, las ventas están bajas. En muchas ocasiones, explicó, se tiene que tirar el producto o regalarlo porque la gente ya no lo quiere congelado. Tienen pérdidas de hasta el 100%. Entonces te digo, no vemos ganancias, al contrario, es pura pérdida. Ahorita en mi caso, y no soy la única, de mis compañeros que lo pueden decir, que todos nos estamos hundiendo cada día más. Nos quedamos a que no tenemos nada de producto para volver a empezar. Lo que hay que hacer es volver a conseguir dinero que volvimos a invertir y lo volvemos a perder porque ya no lo vemos. El huachinango es la especie que se escaseó. También hay productos que están en veda, como la langosta. Este último, dijo, es el que mejor les reditúa a los buzos, los revendedores de las especies del mar. La vendedora declaró que tienen esperanza que en el mes de diciembre las cosas se mejoren y ahí puedan recuperarse económicamente. Para Mega Noticias, Ruth Sánchez.